firmado un convenio con una empresa olivícola del oeste de Catamarca, más específicamente de Pomán. La empresa se llama Olivares de Pomán. Nosotros tenemos aproximadamente 50 hectáreas de fruta para conserva, la aceituna de mesa, y tenemos aparte unas 540 hectáreas de aceituna aceitera con varias variedades distintas: arbequina, coratina, picual, arbozana. Todas esas se cosechan por variedad, no se mezclan y al mismo tiempo que se reciben se van moliendo. Afortunadamente, bueno, han sido seleccionados dos estudiantes para realizar una práctica de aproximadamente 3 meses. Son estudiantes de la carrera, son estudiantes avanzados. Y llegué gracias a una noticia que se divulgó por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agrarias y bueno, me postulé. Este año yo lo tomé como para... yo no cursaba en la facultad, así que lo tomé para rendir y tenía, digamos, ese tiempo libre, esa ventaja de que no iba a estar cursando. Así que me anoté, me llamaron, hicimos una entrevista, digamos, con una charla básicamente. Y a las 2 semanas, básicamente, creo que a la semana, nos llamaron para venir. Las tareas de un gerente son técnicas, pero también son de gestión y también son administrativas. Entonces necesita ayuda y poder delegar cosas que si no, no llegaría a terminar su día completo. Resolvimos poner 2 pasantes y enseñarles y ir aprendiendo con ellos el tema de la supervisión de cosecha. El trabajo consiste en el control de cosecha. Uno tiene que caminar por medio de las filas, ver la cantidad de fruta que se hace por cada lote. Estar al tanto, revisión de cajas, que pesen, digamos, la cantidad de kilos que tendría que pesar. Si la fruta va limpia en las cajas, si no quedó aceituna en las plantas. Obviamente que estamos tendiendo a realizar este tipo de convenio, de alianza con las empresas agroganaderas que hay en el medio para que nuestros estudiantes puedan seguir realizando este tipo de práctica en alguna de las actividades agrícolas o ganaderas que se realizan en todo el ámbito de la provincia de Catamarca. Ahora con esta experiencia fácilmente puedo meterme, digamos, en lo que es la olivicultura o toda la parte, digamos, de todos estos cultivos y esas cosas. No me viene mal, digamos.